Señor, abre mis labios. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en la presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Cimas de la tierra son suyas, las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis su corazón como en Meribá, como día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El pecado ya el descanso de la noche, despierta en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. Concedo que sea de nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero no sé qué significa en este mundo, no fallará mi fe. Tal vez esté la hora de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si eres conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y Dios, más que para todos para la cena.
la oración que fluye del Espíritu en el alma que sabe de tu amor. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso.
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Hagámosle más que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, del Altísimo, por día delante del Señor, a preparar sus caminos. Anunciaron a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrega de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de Dios. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que nos has dado como madre dispuesta siempre a socorrernos a tu propia madre, la Virgen María, cuya insigne imagen veneramos bajo el glorioso título del perpetuo socorro, concédenos que, implorando asiduamente su ayuda maternal, merezcamos gozar por siempre del fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina. Y esperanza nuestra.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta Eucaristía, a esta misa capitular que diariamente se celebra a las 9 de la mañana, presidida siempre por un canónigo, en donde todos los sacerdotes, o la mayoría de los sacerdotes que trabajan aquí, en esta basílica, participan, concelebran, que siempre se pide por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. Y hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos, concédenos por su intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos, eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, al más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. El profeta Amós, de quien hemos escuchado un texto en la primera lectura, realizó su misión hacia el año 750 antes de Jesucristo, en un momento en que existían dos reinos después de la división a la muerte del rey Salomón, y eran el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Amós profetizó en el norte, en un tiempo de prosperidad económica. El rey Jeroboam II había reconquistado para Israel territorios que antes le habían sido arrebatados por Damasco, y el pueblo atribuyó el éxito en la guerra y la prosperidad en el interior del país, lo atribuyó al esplendor del culto que se practicaba en los santuarios de Israel. Pero el profeta Amós va a desengañarlos. El problema era que en ese tiempo las clases más ricas oprimían a las masas más pobres, y la religión se había convertido en un culto vacío y sin conexión con la vida. Desprovista esta vida de toda auténtica experiencia de Dios. Y contra estos males, Amós descarga su ira en nombre de Dios, a quien compara como un león rugiente. Y les dice que si Israel no escucha a Yahvé, el castigo es inevitable, y este castigo será el destierro de su propio país, como efectivamente sucedió 30 años después. Ahora, el libro de Amós, tal como ha llegado a nosotros, contiene oráculos contra 8 naciones, incluidas Judá e Israel. Es un caso único en toda la literatura profética, ya que el pueblo elegido es alineado junto con las naciones paganas. Israel siempre pensó que era un pueblo aparte, un pueblo privilegiado. Pero según Amós, como también San Pablo lo expresará siglos más tarde, todos pecaron y todos necesitan la gracia de Dios. De hecho, los crímenes de Israel son más que los de cualquier otra nación acusada en este libro.
Y en la lectura que hemos escuchado se habla sobre todo de opresión al pobre. Se aprovechan de él, lo venden por dinero o incluso por un par de sandalias. Después menciona una situación moral muy nefasta, padre e hijo, algunos de la clase sacerdotal acuden a la misma mujer, haciendo alusión a mujeres que vendían su cuerpo por hambre. Y por último, nos dice que los sacerdotes se sentaban a comer sobre ropas que tomaban como prenda a los pobres para que pagaran sus deudas, o imponían multas a los pobres y con ellas bebían en el templo de Dios. Todos estos pecados, pues, los recrimina. Amós era una persona cuya profesión era cuidar ganado mayor y apacentar rebaños, que en esa sociedad no significaba pobreza. Pero lo admirable es que, siendo de posición desahogada, llegara a tener un interés tan grande por los derechos de los pobres. Normalmente las personas que están en esa posición social no son sensibles a la suerte de los pobres y se olvidan de sus derechos, lo que nos hace pensar que Amós experimentó una conversión después de recibir la llamada de Yahvé a ser profeta. Para todos nosotros, este texto nos invita a ser sensibles a las necesidades de los pobres, a nunca aprovecharnos de ellos para nuestro propio provecho y a evitar los pecados que van contra la justicia social, como retener el salario a los trabajadores o no pagarles lo justo pudiendo hacerlo, o no interesarse por ayudar a los que están en una condición social inferior a nosotros, o tener oídos sordos cuando vemos una injusticia flagrante que se hace hacia el pobre que no tiene dinero para defenderse. Para nosotros los cristianos está además lo que Jesús nos enseñó, que todo lo que hacemos al pobre, bueno o malo, es como si se lo hiciéramos a él, que es el Hijo de Dios. Jesús mismo quiso vivir la pobreza, como lo afirma el texto del Evangelio que hemos escuchado. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y esto se lo dijo a un escriba, o sea, a un experto de la ley de Moisés, que después de presenciar unas curaciones que hizo Jesús y ante la invitación de Jesús a vivir el reino de Dios, le dice, lleno de entusiasmo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, al contestarle de esa manera que ya he mencionado, le está diciendo que la motivación para seguirlo no debe ser para nada la económica. De otro modo, se estaría traicionando lo que Jesús quiere. Ha habido momentos en la historia de la Iglesia en que algunos jóvenes entraban a la vida sacerdotal o religiosa para tener asegurada la subsistencia económica, o sea, para salir de pobres. Pero cuando solo hay esto, la frustración para el individuo llega a ser grande, cuando lo único que se busca es el dinero. Y esto en cualquier profesión que sea, si solamente se busca el dinero, se termina viviendo una frustración grande, porque la vida tiene muchísimos aspectos y no solamente el aspecto económico. Por último, hoy celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La historia de esta imagen oriental de la Virgen María arranca en el siglo XV, en que se veneraba en la isla de Creta, que está en la actual Grecia.
de donde un piadoso mercader la llevó a Roma para sustraerla a la profanación de los turcos, dueños de la isla, y que eran musulmanes, son musulmanes. Y este mercader la depositó en la iglesia de San Mateo, en Roma, donde el pueblo experimentó los prodigios debido a la intercesión de la Santísima Virgen. La Revolución Francesa, que tanto afectó a Italia, los padres agustinos, que eran los que la custodiaban, debieron llevarla a otra iglesia. Y el 26 de abril de 1866, a ruegos del padre Maurón, redentorista, y por autorización del Papa Pío IX, esta imagen fue trasladada al templo de San Alfonso María de Ligorio en Roma, y desde ese momento su custodia fue confiada a los padres redentoristas. Y a partir de que ellos tuvieron su custodia, aumentó su culto a través de copias de la imagen, de estampas, de libros, etcétera. Esta imagen que hoy celebramos nos recuerda que la Santísima Virgen María siempre está dispuesta a socorrernos, como así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Ella nos ayuda con su intercesión a salir adelante nuestros problemas, nos auxilia para salir del pecado, de los vicios, de las cosas que nos alejan de Dios y de nuestro prójimo. Y sobre todo ella nos impulsa a que sigamos de corazón a su Hijo y a no abandonarlo nunca. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres, y digámosle con fe: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros, y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza al conmemorar llenos de gozo a la madre de tu Hijo. Te pedimos que por este santo intercambio se aumenten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por Sara López, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Alimentados por este banquete celestial, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recuerdo, este miércoles es noche de museo, a las 6 de la tarde. Atrás del museo
atrás, perdón, de la antigua basílica está el museo. A las 6 de la tarde los esperamos. Inviten a sus familiares y amigos. Va a ser un acto cultural desde las 6 de la tarde. Noches de museo. Que Dios los bendiga. Bendigo a los niños pequeños que sus padres traen para presentar a la Virgen. Luego bendigo los objetos religiosos que ustedes tienen. Y después a todos ustedes aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres, y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana, para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.